Hola amigos de Arte en Tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien, como siempre. Hoy les quiero enseñar a elaborar esta fuente, una fuente tipo romana. Es un proyecto muy fácil de elaborar, es muy sencillo. Aquí siguiendo los pasos que a ustedes les enseño, lo pueden hacer fácilmente. Así que los invito a que me acompañen hasta el final. No se pierdan nada de este video para que juntos podamos elaborar este nuevo proyecto. Bueno amigos, aquí entonces tengo las piezas ya listas para armar esta fuente. Va a ser una fuente bebedero, entonces vamos a cortar las piezas. Yo les voy a dejar los moldes en la descripción del video, quedan los moldes con las medidas y así está en escala real, ¿no? Este mismo tamaño. Entonces acá pueden ver que de base, por ejemplo, en la base tengo estas dos piezas, una más grande que la otra. Hay una que tiene estas entradas, miren, entonces hay que tener en cuenta esto, listo. Y aquí la distancia, pues miren, que nos quede aquí, que coincida, y aquí es para armar la base del proyecto. Para la pared de fondo tengo estas dos piezas que ustedes pueden cortar de una misma pieza, sacan dos y después le hacen los cortes, ¿no? A esta le hacen el corte de la puerta y este corte interno, que también están en los moldes, ¿no? Y la de atrás tiene este otro corte. Entonces la de atrás, ellas van a coincidir aquí en esta diagonal, en la altura, en el ancho, pero entonces tienen unos cortes diferentes. También tengo este arco, que este arco va a coincidir con esta parte de acá, miren. Listo, miren, aquí va a coincidir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y acá están ya las piezas de la fuente y del bebedero. El bebedero es porque esta es una fuente de la que las personas pueden, en esa época sacaban agua para tomar ellos, pero a la vez caía el agua en este bebedero que se servía para los animales, para los caballos, así. Entonces, ya teniendo estas piezas listas, ahorita lo que vamos a hacer es unirlas. Entonces aquí, por ejemplo, antes de unir esta pieza, vamos a utilizar un poco de Porexpan o icopor, de esto, de recipientes de icopor, lo reciclamos, sacamos unas pequeñas partes y vamos a cortar aquí para sacar estas piezas. Entonces ya les muestro cómo hacemos esto. Bueno, entonces cortamos una pieza del icopor a esta pieza de acá, la unimos así. La cuadramos que quede bien alineada aquí en estos dos lados y le pegamos un poco de cinta aquí en la parte de abajo. Esto, miren, un poquito de esta cinta o la que ustedes tengan para poderlo abrir y que se quede en el puesto, en el sitio. Entonces tomamos aquí el icopor, lo introducimos, que nos dé aquí, que nos abarque bien, y vamos a marcar con el lápiz. Simplemente marcamos acá, que no se nos mueva. Esto, miren ahí. Y sin sacarlo de ahí, marcamos por la parte de atrás. Entonces lo hacemos en una superficie plana. Así lo vamos a marcar para poder sacar bien la forma. Listo, miren, entonces aquí lo retiramos. Ya tenemos la forma, tanto por delante como por detrás, para poder sacar esta pieza. Listo, entonces cortamos por allí, hacemos lo mismo al otro lado y nos quedan estas piezas ya bien para ensamblarlas acá, miren, tanto aquí como este otro lado. Entonces quedan estas piecitas, entonces ya quedan listas. Esto entonces lo conservamos y después lo vamos a utilizar. Primero lo teníamos que hacer para que fuera más fácil, ¿no?, poder hacer esto. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es pegar las piezas. Esta pieza de aquí, vamos a tomar silicona caliente o pegamento blanco y la vamos a unir así. Bueno, aquí entonces ya uní estas dos piezas, ahora vamos a pegar el arco. Entonces al arco yo le voy a hacer un pequeño cortecito, así, un corte irregular,
le voy a quitar un pedazo. Si ustedes quieren, lo hacen con la tijera o también con el bisturí, ¿no? Como ustedes quieran. Yo simplemente le voy a quitar un pedazo, entonces lo voy a pegar aquí, que coincida bien con la forma, y a pegar el otro pedazo acá. Bueno, aquí entonces, miren, ya pegamos esta parte del arco. Ahora vamos a pegar la base. Entonces vamos a pegar primero la grande aquí, vamos a pegar que quede bien alineada con la parte de atrás, ¿sí? Que coincida aquí la alineación. Entonces aplicamos silicón en toda esta parte de acá y vamos a fijar allí. Bueno, entonces después de haberlo pegado así bien alineado, entonces tomamos esta pieza, la cual tiene estos cortes. Estos cortes es porque este va a encajar aquí, miren. ¿Vale? Entonces debemos hacer que encaje bien, por eso debe estar bien el corte acá, miren, que coincide. Listo, entonces ya simplemente aplicamos silicona y pegamos. Bueno, aquí ya después de tener esto así pegado, miren, ya tenemos la base. Ahora vamos a tomar las piezas de la fuente, y acá están las del bebedero, y las vamos a pegar acá. Ya les muestro entonces cómo lo voy a hacer. Bueno, aquí ya pudieron ver cómo armamos el pozo de la fuente, ¿listo? Y ahora entonces vamos a armar el bebedero. Para el bebedero entonces tengo estas piezas pequeñas, las tengo marcadas con números, el 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a pegar la pieza 1. Aplicamos silicón aquí. Esta va a ir en esta parte. La 1, que es la más pequeña. La 2 es la más grande, que va a ir aquí, en esta parte. Entonces aplicamos silicona aquí y acá. Tratamos de que quede más bien recto, ¿no? La 2. La 3 es esta, que es mediana, pero entonces debemos tener en cuenta la 4 para que no nos quede tan corrido, ¿no? Entonces aquí miramos dónde coincide. Entonces podemos dejarla allí y ahora sí pegarla aquí y acá. O igual manera, pueden pegar la 4 y después la 3, ¿no? Y aquí entonces aplico silicona y la pego acá en esta parte para que coincida ahí bien. Bueno, y así entonces ya armamos estas piezas, ya queda la base del proyecto. Pues ahora continuamos ya poniendo más detalles. Para esto entonces ahora voy a tomar palitos de paleta, los vamos a partir a la mitad, ¿sí? A lo largo vamos a sacar pequeños trozos, miren, aquí tengo pequeños trocitos, ¿sí? Como de 5 milímetros más o menos, y también vamos a sacar unos trozos más largos que van a ser para esta parte. Entonces así, de ese que más o menos abarquen aquí esta distancia, listo, para colocarlos aquí en el arco. Entonces sacamos así pedacitos y vamos a tomar los icopores que ya habíamos cortado y los vamos a pegar. Entonces aquí vamos a pegarlo a lado y lado.
Para esto sencillamente con la silicona, con pegamento blanco, con, como ustedes quieran. Entonces así, lo vamos a pegar y después de que esté fijo, entonces lo vamos a tallar. Así, después de haberlo pegado, entonces podemos tomar un lapicero y vamos a dibujar aquí como si fueran rocas. Simplemente haciendo presión. Entonces, miren, presionamos y vamos haciendo esta parte así como si fuera una pared de roca. Lo vamos tallando así fácilmente. Bueno, entonces aquí ya pueden ver cómo quedó el tallado y ahora vamos a tomar estas piezas que les mostré, las piecitas de los palitos de paleta, y vamos a comenzar a pegar aquí en el contorno de esta parte, ¿sí? Solo en esta parte. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es aplicar silicona y vamos a ir poniendo los pedacitos. Si queremos, vamos aplicando menos cantidad. O debemos tener la silicona bien caliente para que no se nos enfríe tan rápido. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de colocar. Entonces, como les dije, solo en esta parte, claro que solo en esta parte me estaba refiriendo era que en la parte de arriba, ¿no? O sea, en todos estos contornos, pero en la parte de arriba, ¿no? No por acá al frente ni nada, sino listo, ahí ya quedó. Y ahora entonces vamos a continuar pegando ya estas otras piezas. Entonces vamos a empezar desde aquí. O sea, miren, va, aquí yo hice una lineecita, vamos a empezar desde allí. ¿Listo? Entonces desde esta parte vamos a comenzar a pegarlo así, como vaya dando la curva. Bueno, entonces aquí ya terminé de pegarle los palitos, miren, aquí de pronto en estos pedacitos recorto algunos y hago que se acomoden más a la forma, ¿sí? Listo, y ahora acá entonces lo que voy a hacer primero es comenzar a aplicar el estuco. Vamos a aplicar el estuco con un pincel y lo vamos a ir distribuyendo en toda esta parte de acá, en todo lo que es estas paredes, encima de esto, por aquí, encima de todo esto, cubriendo aquí por los bordes, teniendo cuidado de cubrir bien, así. Vamos a cubrir acá en la parte interna y en estas paredes de la fuente y de esta parte de acá.
Bueno, entonces aquí terminé de aplicar en toda esta parte el estuco, lo dejé pasar 2 horas y ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, ya estaba un poco seco, ¿sí? De todos modos hay que dejarlo mejor de un día para otro, pero con estas 2 horas que lo dejé secar, pues ya puedo trabajar aquí nuevamente sobre esta parte y ahora continuamos con la base, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar nuevamente el estuco, miren, sobre esta parte vamos a aplicar nuevamente una capa pues no tan gruesa, pero que podamos trabajar sobre esta, ¿no? Que aquí lo que voy a hacer es un tallado. Entonces miren, aplico nuevamente, lo distribuimos para que quede más bien uniforme. Ya les voy a mostrar, miren. Aplicamos, distribuimos y ahora vamos a hacer un pequeño tallado. Listo, allí. Entonces miren, después de aplicar, entonces tomamos un palito de brocheta y vamos a comenzar a hacer como si fueran ladrillos. Entonces miren, retiramos, vamos haciendo el talladito. Así, miren. Como si esta parte estuviera hecha con ladrillitos. Miren, así. Le vamos dando la forma. Ahí se alcanza a notar. Y así entonces hacemos lo mismo al otro lado. Bueno, aquí ya terminé el tallado, mírenlo, ¿sí? Entonces ya quedan estas 2 columnas con este tallado. Ahora vamos a aplicar acá en la base y vamos a hacer también un tallado. Entonces voy a aplicar el estuco y después tallamos. Bueno, amigos, aquí ya terminé de aplicar, ahí todavía está fresco. Vamos a tomar el pincel y vamos a darle unos pequeños toquecitos sobre lo que ya hicimos, ¿no? Sobre el tallado, sin ir a desbaratarlo, ¿no? Entonces simplemente lo que queremos es darle una textura diferente, que no quede liso, sino que quede así, con una textura rústica. Incluso nos sirve para de pronto acomodar un poquito la baldosa, ¿no? Ahí podemos correr un poquito el estuco y acomodarlo. Pero entonces la idea es solo darle unos pequeños toques. Amigos, aquí ya dejé pasar un día completo, ya se secó muy bien todo el proyecto y ahora voy a aplicar pintura. Entonces voy a aplicar color negro
voy a dar una base a todo lo que es esta parte de acá, aquí, en esta partecita, en esta de acá y en el piso. Esto, entonces vamos a pintar de negro todo el piso. Estas partes pues vamos a tener cuidado de no untarlas, entonces usamos un pincelito no tan grande para poder manipular bien. Bueno, aquí entonces ya aplicamos negro en esta parte, en la de acá, ya lo dejé secar. Ahora voy a tomar un poco de tono terracota. Descargamos un poquito que no quede tan untado el pincel y lo vamos a comenzar a pasar ya por toda esta parte, todo lo que es el arco. Listo, entonces vamos a pasarlo y a pintar así, suavemente. Lo vamos pasando y le vamos dando color. Miren a toda esta parte acá. Así vamos a realzar las formas. Bueno, miren, aquí entonces ya pinté la parte frontal y con un pincel más pequeño estoy dándole continuidad al ladrillo. Entonces con pequeños toques que no quede bien pintado, o sea que no quede muy nítida la pintura, sino que se vea así, se vean pedacitos blancos, listo. Y en las franjitas blancas de pronto se puede pasar un poquito nada más, ¿no? Para que no nos quede tan blanco, pero la idea es no cubrirlo demasiado, ¿no? Manchar de pronto estas partecitas. Entonces miren, le doy continuidad acá a todo esto y hacia la parte interna también voy a hacer lo mismo. Listo, amigos, aquí entonces ya terminé de pintar, lo dejé secar, le di continuidad a los ladrillos. Aquí ustedes pueden ver cómo queda y ahora voy a tomar ese tono ocre y vamos a aplicarlo descargando bien el pincel. Vamos a pintar esta parte de acá. Entonces descargamos bien el pincel y vamos a tratar de darle esta tonalidad, pero muy suave ya. No queremos que quede pintada nítidamente, sino que tome el color, pero muy suave, de una forma muy suave, listo. Miren. Ahí va tomando el tono. Entonces lo descargamos el pincel, así, y lo vamos pasando suavemente. Listo, después de que ya tome este tono, solamente es en esto acá. No vamos a aplicar en esta parte de la fuente, ¿no? Vamos a hacerlo acá y vamos a hacerlo aquí en esta partecita interna también. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar, miren cómo queda. Ahora voy a tomar un poco de color negro. Vamos a descargar bien el pincel y voy a comenzar a pasarlo aquí por estos ladrillitos. Miren, entonces lo voy a pasar así por los bordes para realzar todo el bordecito y entre ladrillos también, ¿no? Miren, así vamos a realzar la forma de los ladrillos.
Listo, amigos, aquí entonces ya le dimos este tono, oscurecimos esta parte del ladrillo, y en esta parte de acá abajo nuevamente vamos a tomar este tono ocre y vamos a descargar un poco, vamos a dar unas cuantas pinceladas así sobre los ladrillos, ¿sí? Unas pinceladas así, no nos centramos en un punto específico, simplemente pronto así, algunos toques. Queremos mancharlo y simplemente vamos a hacer esto. Bueno, y así poco a poco le vamos dando color al proyecto. Ahora vamos a, en esta parte, tomé estos dos colores, blanco y negro, para hacer un tono gris. Entonces lo dejé que quedara un tono intermedio, no muy claro ni muy oscuro, ¿no? De todos modos, si ustedes tienen ya listo el color, entonces pueden usar el color directo sin necesidad de prepararlo, ¿no? Y acá entonces esto lo vamos a descargar el pincel y vamos a pasarlo ya en esta parte. Pues miren, así se comienzan a realzar la forma de las piedras, y así entonces lo vamos a pasar ya en esta parte y acá también. En esta parte de acá lo vamos a hacer también acá en el piso. Bueno, miren ya cómo quedó. Ahora nuevamente, otra vez, tono ocre, bien descargado. Ahora lo vamos a pasar en esta parte. Vamos a dar pequeños toques, así, en diferentes partes. Entonces vamos a tratar de variar un poquito el tono en esta parte donde están las piedras, pero solamente dando toques. Listo, así. Esto lo hacemos solamente en esta parte y en esta parte de acá. Bueno, miren, aquí ya. Ahora vamos a tomar color vino tinto y voy a comenzar a aplicar en las baldosas. Pues, como siempre, descargamos el pincel y vamos dando toques en las baldosas, bien, tratando de darle color a cada baldosa. Entonces por eso lo descargamos, porque no queremos que se tape el color negro. Miren, sí, entonces ahí se queda viendo. Listo, entonces vamos a hacerlo así en toda la superficie. Lo podemos pasar suavemente y él va tomando color. Bueno, amigos, ahora voy a tomar un color marrón oscuro. Ya hemos pintado esto, lo estoy dejando secar bien. Ahora con el color marrón oscuro vamos a comenzar, bien descargado el pincel, a comenzar a delinear acá todos los bordes. Miren, así vamos a comenzar a delinear todo. Acá en estas partes, aquí en estas esquinas, miren, todas estas partes vamos a hacerle como una sombra en el contorno. Listo, vamos a hacerlo aquí en toda esta parte, en todo esto por acá, todo lo que es acá en esta parte blanca. Y acá pues tenemos especial cuidado aquí, no ir a manchar. Estamos haciendo en esta parte nada más. Bueno, ya después de haber pintado esto, ya lo dejé secar. Ahora voy a tomar un poco de agua, voy a utilizar un color azul
y vamos a aguar la pinturita para vamos a pintar acá, miren, con la pintura bien aguadita. Vamos a pintar baldositas acá en este contorno y vamos a pintar acá esta parte, cada una con color azul. Pero entonces lo importante es que esté bien aguado. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pintar las baldosas. Pueden ver cómo queda después de pintarlas con el mismo pincel delineador, con un pincel bien pequeño, delgado. Entonces repaso de pronto con color blanco un poquito para que se vea bien la diferencia, así que quede bien demarcado la baldosita. Aquí adicionalmente también le coloqué, le pinté y pinté lo que les dije aquí encima. Y encima de esto le apliqué una base al fondo de la fuente también. Después entonces, ya de haber dejado secar bien esto, entonces vamos a tomar, puede ser el bisturí punta de lanza, un palito de brocheta, y con la misma pintura vamos a comenzar a decorar las baldosas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un pequeño puntico en el centro y con el bisturí vamos a tratar de hacer unas lineecitas así, unas pequeñas líneas. Para tratar ya de decorar lo que es la baldosa. Entonces miren, voy a tratar de hacer unas líneas bien delgadas. Por eso utilizo este bisturí. Y así lo vamos a hacer con todas las otras baldosas. Miren, así. Bueno amigos, aquí entonces ya quedó terminado lo de las baldosas, miren, así más o menos para que nos quede esta decoración. No es muy complicado. Ahora vamos a tomar el pincel, un pincel más grandecito, redondo, para hacer una brocha seca, un estilo brocha seca al piso y a esta parte de acá, ¿sí? Vamos a pasarlo así para que él tape un poco acá ya esta parte y ya le vamos dando otra tonalidad y otra apariencia a esta parte del ladrillo. Entonces siempre descargando acá el pincel, ¿no?, limpiándolo, miren. Entonces lo vamos a dejar así para que no quede la tonalidad tan plena, ¿no?, de esta parte nada más. Miren, así es como darle un envejecido. Entonces lo voy a hacer aquí en esta parte de acá, y también lo vamos a hacer en el suelo. Bien descargado. Lo vamos pasando así para que vaya quedando las formas realzadas y se vaya viendo ya una pintura no tan colorida, más opaca. Miren, así lo vamos a hacer. Bueno, ya después de haber opacado el piso, darle este envejecido, ahora vamos a tomar un color verde oscuro y utilizando la misma técnica, solo que con un pincel más pequeño, estoy utilizando un pincel angular, descargamos bien y vamos a comenzar a
pasarlo aquí por los bordes para dar la sensación o la ilusión de que hay humedad. Entonces se crea este musgo en los contornos, así de pronto en las partes de abajo, en las partes, en los bordes, miren aquí, en diferentes puntos podemos hacer ya que se vea como este musgo, el moho o musgo, como ustedes lo llamen. Listo, entonces lo vamos a hacer en diferentes puntos, primero así en técnica de brocha seca, miren aquí en esta parte. Entonces voy a hacerlo en diferentes puntos y les muestro cómo queda. Miren cómo va quedando, ¿sí? Es así, le hacemos en diferentes partes. Miren que también le hice por acá, acá en la parte interna, en diferentes puntos, para que se vea bastantes puntos de humedad cerca a una fuente de agua, ¿no? Se me ha olvidado también decirles que hay que hacerle con la pintura blanca aquí en las piedras también, para envejecer esta parte también, se me estaba pasando. Entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí, pero en esta parte, con la pintura blanca bien descargada. Bueno, aquí entonces le hice con el blanco, después lo dejé secar y le hice lo mismo que acá con el verde, miren. Le damos este efecto aquí, de aquí también bajé unas cuantas manchas, así. Y ahora vamos a tomar un poco más de verde y lo que vamos a hacer es aguarlo. Entonces vamos a tomar agua y vamos a aguar bastante esta pinturita verde. De pronto no saquen mucha, creo que yo saqué aquí mucha. Entonces no hagamos demasiado, ¿no? Miren así, que quede bien aguadito. Ya con esto entonces vamos a comenzar a aplicarlo en el piso también, para dar este efecto en aquí en esta parte entre las ranuras del piso. Entonces lo vamos aplicando y lo aplicamos en diferentes partes, no en todas, pero sí lo aplicamos en diferentes partes del piso. Esto le da un efecto más natural. Juntamos un poco la baldosa por encima. Aquí en esta parte que ya le había hecho también podemos escurrir un poco la pintura para que se vea más real. Miren así por ejemplo acá. Hacemos algo así, ¿listo? Entonces ya ustedes aplican donde quieran hacer esto. Bueno, y así entonces queda esta pintura. Miren, ya envejecimos bien todo el entorno. Ahora me falta la llave. De pronto pueden hacerlo desde el principio. Se me ha olvidado mencionarlo, pero no importa. Ustedes lo pueden hacer desde el principio. Lo que hice fue tomar alambre este eléctrico. Corto un pedazo por ahí de 2 centímetros. Lo doblo. Y con un poquito de porcelana fría hago una bolita, la plano y introduzco esta pieza así dobladita, ¿sí? Puede ser 2 centímetros, un poquito menos, como ustedes quieran, aplano. Ya después de que tengo aplanada, entonces puedo tomar con el bisturí punta de lanza o cualquier instrumento así planito y le hago presión así en todo el contorno para que quede esto estriado. Listo, y lo dejamos secar muy bien. Aquí ya está seco, entonces lo que voy a hacer es tomar un poquito de pintura azul, un poquito, lo vamos a aguar y lo voy a pasar acá. Miren, vamos a pasarlo acá por esta parte. Solo vamos a pintar la base. Así. Después podemos retirar un poquito. Si vemos que se nos quita mucho la pintura, pues la volvemos a pasar. Miren amigos, entonces después de aplicar la pintura con cuidado, retiramos un poquito, entonces en las ranuras queda la pintura allí.
esto, ¿sí? Ya queda ahí entre estas ranuritas y ya nos queda esto así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona o pegamento blanco y pegarlo aquí en esta parte. Bueno amigos, aquí entonces ya quedó pegada la pieza. Ahora voy a tomar un poco de barniz a base de agua, laca, barniz, como ustedes lo conozcan, y voy a aplicarle a las baldosas, ¿sí? Miren, directamente ya con esto bien seco, entonces lo voy a comenzar a aplicar un poco a cada una, así lentamente, con cuidado la vamos aplicando. De pronto si nos queda más fácil, pues lo ponemos así en esta posición y vamos aplicando una gota sobre cada una de las baldosas para que dé la impresión de que precisamente es de este material las baldosas, ¿no? Generalmente brillan. Y así entonces lo vamos a hacer en todas las baldositas, independientemente una a una. Bueno, aquí entonces ya queda lista esta parte. Ahora vamos a continuar con la decoración. Entonces vamos a colocar primero algunos accesorios decorativos. Después vamos a utilizar una resina artesanal para aplicarla aquí, para dar el efecto de agua. Esta resina se consigue en estos almacenes donde venden artículos o elementos para manualidades. Es una resina muy sencilla, es como los gemelos, no sé si la conocen, o la resina epoxi, pero esta es más económica, ¿no? Una resina artesanal. También voy a utilizar arena artificial para aplicar en esta parte. Algo de vegetación, esta vegetación yo la obtengo de esto, de un musgo artificial que a veces uno consigue, o pueden conseguir plantitas artificiales, ¿no? Plantas miniatura. Bueno amigos, entonces aquí yo ya tengo unas plantitas. También voy a usar unas piedras pequeñitas, piedritas de jardín, un trozo de ramita seca que conseguí en el parque para pegarla aquí, y unas jarritas o jarras, ollas, como ustedes quieran pueden utilizar. Yo enseño a hacer jarritas o ánforas también. Aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes lo visiten si quieren hacer de pronto otro estilo de ollitas, de jarras. Esto es para decorar aquí también. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo simplemente. Bueno, miren, aquí ya entonces pegamos esta decoración. Ahora sigue la arena. Vamos a aplicar bien arena, vamos a cubrir todos estos bordecitos para que no se vean estos agujeritos del cartón aquí por el borde, por esta parte de acá. Entonces, como siempre, aplicamos el pegamento blanco y cubrimos con la arena. Ya después de esto lo vamos a dejar secar un rato y al final vamos a aplicar la resina, porque cuando aplicamos este material tenemos que voltearlo, ¿no? Pues no podemos aplicar la resina, obviamente, porque se nos va a escurrir. Entonces, primero la arena.
Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar la arena, miren cómo queda, cubrimos bien los bordes y ahora lo que vamos a hacer es dejarla secar, pero entonces para mostrarles rápido, la resina simplemente la vamos a vertir así, una cantidad que quede más o menos hasta la mitad, ella se distribuye solita, ¿no? Entonces no hay necesidad de moverla. Miren el efecto que da. Ya entonces le aplicamos, si quieren, un poco más para que quede un poquito más arriba, y allá al pozo principal, a la fuente principal, lo podemos aplicar también, y después entonces lo vamos a dejar secar todo muy bien. Bueno amigos, miren ya cómo queda terminado el proyecto. Excelente proyecto para que ustedes puedan decorar sus belenes. Sí, una fuente como tipo romana, bien antigua, y hecha de manera sencilla para que ustedes, todos ustedes, la puedan elaborar. Bueno amigos, espero que les haya agradado este video, que lo pongan en práctica. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita, pueden compartir este video en sus redes sociales con sus amigos, nos ayuda muchísimo. También nos pueden regalar su like si les agradó este video. Como siempre, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en Tus Manos.